figlio. Thank you.
We'll be right back.
Muchas gracias por estar aquí celebrando con nosotros la alegría de mi hija Evelyn Sánchez Hernández. Agradezco a cada uno de ustedes, agradezco el apoyo de mis tíos, de mi tío Fidencio, de mi tía Jesús, de mi mamá, de mi padre, de toda mi familia que me ha apoyado. Muchas gracias a cada uno de ustedes y que se sigan divirtiendo. Para mí es algo muy, muy importante. Es mi única niña y mi niño aquí presente. Es la última y primera quinceañera. Y yo me siento muy emocionada y le doy gracias a Dios porque hasta aquí me ha ayudado Jehová y me ha ayudado con esta pequeñita que ahora sí ya terminó su etapa de niñez, de adolescente y ahora sigue la más importante, que es la juventud. Mi amor, te amo y te quiero mucho. Tal vez no he sido la perfecta mamá, pero día a día me has enseñado. No soy perfecta, pero te amo y te quiero mucho. Gracias por estar conmigo. Pues gracias por esa corona que me das, Gloria. Hemos vivido muchas cosas, muchas etapas. Yo te quiero decir, Evelyn, que tomes en cuenta lo que te dijo el pastor, que tomes en cuenta que la juventud es pasajera y que es la etapa más linda de tu vida y que la goces, la disfrutes sanamente. Ahorita los tiempos están muy difíciles, está muy fea la vida, pero si tú le pones atención a todas las cosas que dice ese libro que te regalaron hoy, se te va a facilitar todo lo que hagas, por más difícil que sea, los caminos van a estar abiertos. Y yo declaro en tu vida prosperidad y declaro que eres una joven que a partir de hoy vas a pensar diferente, pero nunca te olvides de Dios. Jamás te olvides de tu mamá, de todos los esfuerzos que ha hecho, de tu papá que te han sacado adelante, de tus abuelitos, de tus tíos, todos te queremos, todos te amamos. ¿Y qué te puedo decir, Evelyn? Simplemente me acuerdo. Cuando estabas chiquita yo te cuidaba y nunca se me olvidó. Y nos dabas felicidad porque eras tremenda, Evelyn. Hacíamos tortillas de harina juntas. Te felicito, Evelyn, y cuídate mucho, te queremos todos. Y todos los que estamos aquí, todos son familia, que muchos no conocen a Evelyn, ¿verdad? Pero los va a ir conociendo poco a poco porque ella se enamoró del rancho y de aquí no la van a sacar. Y gracias todos por venir. Bueno, le doy gracias al don del cielo por esta excelencia de que el Dios del cielo me ha regalado una preciosa hija y una preciosa nieta que mis ojos, desde que ella nació, desde que estuvo chiquita, mis ojos la han seguido y hasta ahorita, hasta este tiempo que ha cumplido sus 15 años, mis ojos la han seguido cosa presente y el tiempo sigue avanzando y pues gracias a toda la gente y pues que siga este gozo, esta alegría, que siga la fiesta y vamos a presenciar sus 15 años. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañando la felicidad de mi nieta. Mi nombre es Manuela González. Cuando veníamos
en la carretera. Le digo yo a Mica, a mi Evelyn, ya esta vuelta que venimos de Reynosa al rancho, ya es para tus 15 años. Y se llegó. Este día estamos disfrutando y estamos muy contentos porque se llegó este día de sus 15 años. Yo quiero desearle a mi nieta paz y felicidad en todos los días de su vida. Que sea muy feliz y que tome mucho en cuenta este libro. Porque dice la palabra de Dios que en este tenemos la vida eterna. Y Dios la bendiga y la amo. La amo. Como si fuera mi hija. Como si fuera mi bebé. Así como amo a mi hija, que somos las tres generaciones. Mi hija y mi nieta y yo. Muchas gracias por estar aquí conviviendo y compartiendo nuestra alegría. Para soltarte.
río. Ustedes, que acompañó a mi hija este mes, 3 semanas de ensayo, ¿verdad? Que le tuvieron paciencia. Ya dijo, muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a cada uno. A mi hija te quiero mucho y deseo que te vaya muy bien ahora en tu nueva vida. Saludos. ¡Viva! 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 ¿Cómo se llama? Thank you.
para Evelyn, con todo cariño, por ahí. Este reviente musical especialmente para ella en esta noche, vida. A la familia, a todos sus familiares, con todo cariño, mi primo. Fuerte el aplauso para Evelyn. Muchas gracias, honor, por supuesto, su señora madre, la señora Gloria Hernández, originaria de esta hermosa comunidad del San Carlos. Hoy celebra sus 15 años. Le damos un fuerte aplauso a Evelyn en esta noche tan especial, donde celebra junto a nosotros sus 15 años. Invitamos fondo y brindemos nuevamente un aplauso a sus padrinos de coronación, que en este momento pondrán esa bella corona. Esa corona que representa de hoy. Hay una única reina y su nombre es Evelyn. Un fuerte aplauso. Un aplauso muy fuerte.
Oh,
Thank you.
Thank you.
que sepas, Evelyn, que el regalo más importante es el de todas estas personas que están aquí presentes compartiendo este momento tan especial contigo. Tú dales un aplauso, Evelyn, a todas esas personas. Quiero que tú solita les brindes un aplauso a todos ellos. Voltea a verlos y dales un aplauso de agradecimiento porque en verdad es muy importante que estén todos aquí presentes. Gracias. Pasaron
En verdad, Dios les bendiga, qué bonitas personas. Fuerte el aplauso. Evelyn, en verdad, que hoy todo conspira a tu favor y esta noche es preciosamente inolvidable. Sigla disfrutando porque, ¿qué crees? Todavía queda mucho más. Y vamos a continuar con esta programación. Y fíjate, llamaste a tu mami con el corazón, mi reina, y por algo, porque es momento de que bailes con ella un vals muy especial. Un vals que las invito a que lo disfruten, que se olviden de todo lo que está a su alrededor y que solamente lo usen para generar un vínculo aún más fuerte y de por vida. Un vínculo de madre hacia hija. Este es el vals de Evelyn con su mamá. Definitivamente agradecer a todas las personas que fueron partícipes, agradecer el diseño de esta bella coreografía al ingeniero Nava, si no me equivoco, miré por ahí en tu sudadera, agradecer a todas las personas que estuvieron desde muy temprano, desde el día de ayer, con todos los preparativos, agradecer a Foto Estudio Silvana, que está aquí presente, y muy especialmente a la señora Gloria Hernández, mamá Evelyn, quien estuvo por muchos días preparando todo esto. Por mi talento soy, que le pido tanto, que mi cuerpo se me quedó.
viene y que va, tu ausencia se siente más. Morenita, por favor, estaré contigo. Si tienes esta soledad, me estoy muriendo. Yo no entiendo cómo sucedió. Que destino en tu brazo me arrancó. Thank you.
la fiesta, por ahí a los de la quinceañera, su papá, sus padrinos, todo el mundo que está aquí presente, toda la gente que nos está acompañando esta noche. ¡Se ha ido a morir!